Dice Jesús Vichela, bienvenido loco al directo. Noches al que se dice José Hermes, bienvenido nene. Andamos loquito. Entonces compitas, Josecito. Venga, ¿me escuchan bien o me escuchan como el ano? ¿Me escuchan bien o me escuchan como el ano? Jesús Vichela, gracias por el like. José Hermes, José Miguel Rosero, gracias por el like. Gracias por invocar a la people. Gracias loco, gracias papurro. Gracias Jesús Vichela por... Venga, ¿y me escuchan bien? Hola. Bienvenido a Oz. Speedrun, 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 hijo de madre, Speedrun. Sí, señor. Me agradezco a mí mismo por compartir mi propio stream. Gracias a mí mismo. Mí mismo en hecho. Si vamos a echar un speedrunzazo. A ver, espérenme, pongo acá. Mi propio stream. Esperemos que vaya conectándose la people, la family. Démosle pues. Tan, 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 tan. Carlos Bustos, nene. Hola, papurra. Hola, Johncito, nene. Creo que la voz baja. Voz baja en el chat. Voz baja. Entonces, más bien le bajo un poquito al juego. Más bien le bajo un poquito al juego y ahí me avisa. John David Vázquez, gracias. Pues el like, caso, nene. Oiga, tenía el cel bajito. Definitivamente. Ahora, entonces, ¿le puedo subir al juego, señor? ¿Le puedo subir al juego? Gracias. Gracias, gracias Mario. Este ¿qué se dice, Marito, loco? Bienvenido al stream. Original Heavy Biker. ¿Por qué voy a jugar eso? Por dos razones. Porque puedo. Y porque quiero. Bienvenidos al stream. Bájale dos al juego. Antes sí le bajo el juego. Parce. Jerry, gracias por ese like. Caso, el Marito. Gracias por ese like. Caso. Luchito Fercho, gracias por el like. Mía González, Carlos Bustos, gracias por ese like. Bienvenidos al stream. Apurro, ¿cuándo se juega Stumble? Yo creo que ya mañana, desde mañana le echamos al Stumble. ¿Cómo estás, Alpiña? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va la familia Rocket? Nene, aquí regresando, papurro, aquí regresando después de... ¿Qué? ¿El jueves fue? ¿Qué fue el último directo, más o menos? ¿El jueves o el miércoles? ¿Jueves o miércoles? ¿Qué, mi amor? Deme un besito, pues. Un beso para ti, nene. Excelente juego. Gracias, Luchito. Bienvenido. La buena alfa, ¿cómo vamos? ¿Qué se dice? El Jerry. Bienvenidos todos al directo. No olviden compartirlo en un grupo de WhatsApp que tenga... En un grupo de Facebook también que tenga. Joder, me asustó, puerca. Hola, bienvenido al grupo de colaboradores de Alpha Rocket. El día de hoy buenas, ¿cómo bro? ¿Qué se hizo, Milancho? A un perrito callejero, a muchos perritos callejeros. Muchísimas, definitivamente, muchísimas, el Pipe gracias. Promete. El Pipe bugueando las alertas. Felipe Ávila Franco es un nuevo colaborador de la familia Rocket. Señor, por favor, usted ya era colaborador. Un poquito de, por favor, también de dejar ahí la bugueada de mis alertas. Por favor, señor, un poquito de coherencia. Excelente juego, gracias, Luchito. Jerry, la buena alfa, ahí estamos, bienvenido, papá. Julián Chocorso, ¿cómo va mi brother? Excelente, Julián, ¿cómo estás tú, nene? Luis Carlos Bravo, ¿qué se dice, Luchito? Bienvenido. Eduardo Maro, gracias por el like. Luchito, gracias por el like. Caso, bienvenido al stream. Pipe, gracias por el like, por la compartida. Y nos vienen compartido también en grupos de WhatsApp o en grupos de... ese grupo que todos tenemos de la familia, parce. Ese grupo que todo el mundo tiene de la familia. Ahí donde solo mandan los memes de buenos días. Ahí, ahí. Póngame a mí. Póngame a mí. Sí, al fin de semana, gracias de verlo por aquí. Venga, ese puño. Tome su puño, hijo de madre. Lo mandamos, loquito. Bienvenidísimo. Ah, no, yo lo comparto con mi... Sí, por favor, por favor, por favor. No se ve el cronómetro, ¿cierto? Ay, parce, no se ve el cronómetro. No se ve el cronómetro, parce. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Ay. Definitivamente el cronómetro promete. Ay, parce. ¿Por qué no se ve si se supone que está arriba de todo? Ay, ¿por qué no se ve? Ay, parce. Qué rabia, loco. Leave me alone.
Definitivamente las configuraciones del Alfa prometen. Las configuraciones del Alpongas prometen. Gracias, Rivaldo Aranzao, por tu rocket. Permíteme. ¿Por qué se va? Camilo Castaño, por tu rocket like. ¿Por qué se va cuando lo pongo fondo croma? ¿O no le pongo fondo croma? Gracias, Michel Soto, por tu rocket. No, pues like. Sí le tengo que poner fondo croma, parce, porque entonces, ¿ahí en qué estamos? Ahí. Gracias, John de Inver. Véalo. Por tu rocket like. Véalo. Ahora sí. Bueno, gente, bienvenidos. Vamos a hacer un speedrun de Resident Evil 3. Claro que sí. Definitivamente las fallas técnicas son un clásico. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué se dice, Elías? Ah, no, yo lo comparto con Instagram. Ahí está. Hola, parce. ¿Qué se dice, Fabincho? ¿Qué se dice, loco? Bienvenidísimo, papurre. Espérame, ya reinicio el... ¿Ya reinicio el qué? El contador. Listo, ahora sí. Reset. Perfecto. ¿Cómo andamos, Elías? Gracias por ese likeazo a Michelle Soto, a Cristian Camilo, a Ribi, Eduardo Maro, Michael Soto, gracias por la compartida, Julián Chocorso, gracias por ese like, Cami Guerrero, gracias por el like, por la compartida también. Saludos, crack, saludos, Ribi, nene, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, gracias por compartir, gracias por estar un ratico aquí, un ratico de domingo. Bienvenidísimos al stream show del Alfongas. No olviden compartir, comentar ahí en el chat para poderlos saludar, claro que sí. Hermiso Quintero Burgos, Pepe Luis, gracias por ese likeazo, si están comentando... Coméntelo, me he dicho, coméntelo porque el último comentario que veo es el de Rivaldo. Coméntelo para saber que el chat no se dañó. Jonathan Giraldo, gracias por ese like, caso papurre. Bienvenido. Venga, tengo como mucha luz en la cara, ¿no? Volvió la blancura del Alfongas. Tarananan. Empathinetics Rocket Power John Daver. Gracias, John Daver Vázquez Jiménez, por esas 10 estrellísimas. Se le quiere, papurro. Puño hacia la derecha, mando de videoconsola, puño hacia la izquierda. Gracias, nene, por esas 10 estrellotas, papurro. Gracias por esas 10 estrellotas, John Daver. ¿Cómo andamos, nene? Venga, no lo he vuelto a ver hacer directos. Lo vi en el de Tekken, que fue el último. ¿Ese cuándo fue? ¿Ayer? Ya vine para ver ese sexy, sabroso, rico y de alparro. Que gracias, mi querísimo Javi Carrillo. Lo que pasa es que hoy sí me veo muy blanco, la verdad. Ese tema de poner el fondo croma, se lo pone uno blanco como un fantasma, loco. Hola, tío, ¿cómo vas, papu? ¿Qué se dice, Cami Guerrero? Bienvenido, nene. Javi Carrillo, gracias por ese like también. Jonathan Santamaría, gracias por ese like. Caso, hola, buenas noches. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Le aviso, ¿vale? ¿Qué? No entendí. No entendí. Venga, si esto de poner el fondo croma lo hace ver a uno un poquito Michael Jackson. ¡Ah! ¡Date, hombre! ¡Justin! ¡Tome! ¡Es un epe, hijo de madre! ¿Qué se dice el Justin? ¡Gracias por ese likeazo! Se me hace que te bronceas con la luna, ¿verdad? Parece. ¡Hijo de la remil! La verdad parece. La verdad sí me veo muy blanco, bro. Muy blanco. A la luz de la luna, yo te di mi canción. Me toca mirar porque obviamente ese no es mi tono de piel. Ya ustedes han visto mi tono de piel real. Un tono bronceado, un tono moreno. Un tono moreno sereno. Aquí está. Vale, espero que no me olviden las cosas, loco. Porque es que ese es el problema cuando dejo de jugar esto, me olvida. Oye, recién llegó con el cronómetro, a ver cuánta... a ver, ¿en cuánto? Y lo pasas. Vamos a ver en cuánto tiempo lo paso, parce. Vamos a ver. ¿Qué se dice, papu? ¿Quiere nepe? Deme, hijo de madre, pero con toda. Hasta el fondue, mi queridísimo Justin. Hasta el fondue, nene. Eso no me preocupa. ¡Ay! Ahora todos están corriendo. Ahora todos los zombies corriendo, parce. Ay, pana. Pere. Bueno, ese es el primero, ¿no? El viernes, pero he estado sin descansar, casi bastante estresado por noticias que no son muy buenas. Si lo hicieron en el trabajo, al final mes es fatal. Ay, loco, las noticias malas son como que las que abundan últimamente, ¿no? Las noticias malas son como las que abundan. Tú y yo haciendo un dubadí, no sé, piénsalo, soy moreno tirándole a negro oscuro. me suena. Alba, un beso con lengua. Pati. ¿Qué se dice el Ponce Sarras? Gracias por el like, caso por la compartida, nene. Bienvenidísimo. Bienvenido a... Oh,
al stream. ¿Cómo andamos, sexy? ¿Qué pasa, Jonathan? Lo saludo como 4 veces porque después... Que no me saludaron. ¿Qué se papurro? ¿Cómo vamos? Venga, nos besémonos, hijo de madre. Ay, parce, se me olvidó. Espere, porque... Polo dice 488 días, parce. Y José, usted, para que sepa, creo que nunca le he contado. Ve a todos, hijo de la remil. Pensé que me había mordido. Usted es el primer fan destacado de la página. ¿Usted sabía eso, José? José Miguel Rosero, ¿usted sabía que usted es el primer fan destacado de la página? 296 días del Javi Carrillo, parce. 286 del Michelito. Y gracias, gente. Gracias por estar acá, nenes. Gracias por estar acá, tíos. A ver. Sí. Gracias, te amo por tu ropa. Teíta. Teíña. Tiempos invernos, teíña. Bienvenida. Ah, tea. ¿Cómo estás? ¿Te cuentas qué te dices, teíña? Llegó el toro. ¿Qué se dice el toro? ¿Qué? El taratatac. Gracias por ese notify, Alexis. Llegó el toro Totoque. No olviden dejar su reacción sasa azul y caso, nenes. No, vea, ya está. No, parce, ya voy como... como 15 segundos atrasado. Gracias, J. Alexis González, por tu rock. J. Alexis González, gracias por ese like, caso, papurro. Punto, punto. ¿Qué pasa, Marito? ¿Qué pasa, Marito, parce? Yo lo leí. No voy a decir que no, loco, porque yo lo leí. Bueno, desde 248 días. Gracias, Torototoque. Gracias, Torototoque. No, compi, no lo sabía. Pues súper infeliz y se quedó con la familia Rocket. Sí, loco. La página me registra que usted es el primer fan destacado de toda la página, loco. Primer fan destacado de toda la página, parce. De las dos armas que te dan en la oficina... de arriba, me gusta más el lanzagranadas. ¡Ay! El lanzagranadas. Sí, la verdad es que... ay, bueno, la Magnum... obviamente la Magnum es poderosa, ¿no? Pero entre lo que cabe los speedruns... entre lo que cabe los speedruns, lo mejor es obviamente el lanzagranadas. Que me da el Torototok por ese like caso a Octavio Hernández y al Pepe Lucho Padilla por ese like caso. Bueno, desde 504... ¡hijo de la remil! 504 días de Marito. 500. Hombre. Loco. 500 días ya. Tiempo sin verlo. Buen hombre. ¿Cómo vamos? Besos en donde le da el sol. ¡Ay! Besos para ti. Besos para ti, Seviñas. Yo que soy señor. También tengo mi fan destacado. Parce, ¿usted cuánto tiempo lleva siguiéndome, Seviñas? ¿Cuánto tiempo lleva siguiéndome, Seviñas? Prácticamente fundador. Parece 504 días del Marito, loco. Eso es mucho tiempo. Cevitas, gracias por el like, por la compartida, papá. Gracias, nene. Sí, loco, ya. Uy, 504 días. Guau. Solo desde 230 días. Ahí está. Es mucho tiempo, ¿no? Hijo de madre. Confiar en Dios que la página crezca. Así mismo como el tiempo ha aumentado, que la página también aumente. Y nada, con mucha fe, gente. Con mucha fe. Venga, ¿y qué andan haciendo? Ay, hijo de la remina. A mí me olvidó. No, ¿y para qué lo empujo? A mí me olvidó. Me tocaba devolverme. Tengo 230 días. Hombre, de todas formas es harto, loco. ¿Qué andan haciendo hoy domingo? ¿Qué hicieron? ¿Qué se cuenta? Cuéntese algo ahí en el chat. ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron ayer? ¿Qué han hecho todos estos días que no nos hemos visto aquí en streams? Como les digo, la última vez que nos vimos creo que fue el día miércoles. Creo que fue el último día que nos vimos, parce. Gracias, Marco Luque Ulloa, por tu rocket. ¡Marquiño! ¿Qué se dice, Marquiño? ¡Bienvenido! Este tipo, al fin ya, así va a hacer, a crecer con todo así, loco. Sí. Carle con todo. Toca darle con todo, parce. Como dicen, para atrás ni para coger impulso. Mira, Was Bros, y pues. Uy, loco, ¿cómo? Pero dime, bro, dime por acá, bro. Así sea en clave, pero dime. Dime por acá, bro. Así sea que me hables en clave, bro. Pero háblame, bro. No seas así, bro. Háblame por aquí, bro. Marquitos, ¿cómo andamos, Marquiños? Venga, el Marquiños, ¿qué?
Vino peluqueadito, amé. No, creo que el último stream lo alcancé a hacer peluqueado, loco. Creo que el último stream lo alcancé a hacer peluqueado. Hay gente que usa el término motilado. Cuando uno le dice peluqueado, le quedan como que... No. Usan es el motilado. Hay gente que usa el motilado. Ey, te motilaste. El peluqueaste sí casi no... No sé, casi no lo usan. No sé por qué. No sé por qué el peluqueaste. Empecé a estudiar botánica para plantarte unos besotes, bebé. Ay, qué romántico, bro. Qué romántico, bro. Venga, ya le dio a like, Elías. Puerco Elías, de verdad. Elías promete. Elías promete. Ya le diste a like, puerquiño. Voy a echarme este speedrun y de pronto ahorita me echo un... Definitivamente. Se me olvidó. Voy a echarme este speedrun y ahorita de pronto me echo un stumble más, o sea, cierro este y abro con un stumble de pronto. Voy a mirar. No, venga, ¿qué estoy haciendo, verdad? O sea, ¿que vuelvo a empezar o qué? ¿Qué estoy haciendo? Tiene toda la razón. Ahí está. Ahí está. Julián Chavis Vélez, gracias por el like, caso. Estoy haciendo comida, bro. Ahí está. Ay, pero entonces, ¿cómo quieres que sepa lo que me quieres decir, bro? Y una pregunta técnica, ¿cómo hace usted para levantar nenas? ¿Y cómo puedo hacer yo que soy un simple mortal? Yo también soy un simple mortal, loco. E independientemente que tú creas que yo levante nenas, las mujeres son muy complicadas, la verdad. Lo único que puedo decir. Las mujeres son muy complicadas. De verdad. ¿Qué es eso lo mejor? ¡Hijo de la chingada! Yo creo que a veces uno anhela mucho como que estar con alguien, compartir su tiempo con alguien, parce. Pero yo creo que la tranquilidad de estar solo, no sé, como que no se compara. No sé. No sé qué opinan ustedes ahí en el chat. No sé qué opinan ustedes ahí en el chat. Lo mejor de lo mejor, ahí está. Y si me besa, ok, no. Señor, ¿ya le dio like? ¿Me puede responder la pregunta? ¿Ya le diste like, bro? ¿Me pides besos y no le has dado like, bro? Por favor, un poquito de coherencia también. No boobs. Look in my eyes. Look in my eyes. No boobs. No boobs. ¿Qué para allá? Only eyes. Only face. Gracias ya más que a Ochi por esas 35 estrellas y más. Alfa Rocket, el rey de las tetotas, no te tocas, miras mis ojos, no te tocas, mi alerta. Yamazaki, loco, gracias por esas 35 estrellotas, papurro. Gracias, mi hermano, gracias, Yamazaki, parce, muchas gracias. Look in my eyes, no boobs. El rey de las tetotas. El rey de las tetotas. No, tú eres un Adonis, tu cara ha sido tallada por los mismos dioses griegos. ¿Será por lo blanco? ¿Será? ¿Lo dices por lo blanco, bro? ¿Me tallaron en piedra? ¿Porque me veo tan blanco? ¿O por qué lo dices, bro? Yo creo que es por lo blanco, la verdad. Lo de griego debe ser por lo blanco. Yamazaki, Yuri, Yagamas. Gracias por ese like. No boobs, look in my eyes. No boobs. A ver. A ver cómo nos va, con este... Bueno, este speedrun sí va a salir como la cagada, pero al igual vamos a terminar. Al igual vamos a terminarlo. Para coger práctica y el próximo de pronto hacerlo mejor. No sé cuántos haga, haría dos. ¡Ay! Haría dos, la verdad. Y de pronto después un stumble. Elías Gómez, ahora sí, hijo de madre. Toma un beso. Haría dos. Dos spits. Y de pronto, si queda tiempo y puedo, un stumble ahorita. Un stumble, guys. Stumble, guys. Una ahorita de stumble, guys. Vamos a mirar. Si se puede, lo hacemos. Para Rocket lo veo más brillante cada día. ¿Sabes qué es lo que pasa, Yamazaki? Tú sabes que yo no tenía nada de fondo. O sea, tenía... De fondo se veía el cuarto, mejor dicho. Se veía mi habitación, por decirlo así. Entonces ya al poner la pantalla verde, loco. Al poner la pantalla verde, sí empieza a ver como... Un tema de configuración en el brillo, en el contraste que me toca mirar. Pero sí, la verdad yo sé que me veo blanquísimo. Yo sé que me tengo que ver blanquísimo, loco. Satu Akarishima, gracias por ese like. Kazu Satu Akarishima. Gracias por ese like. Gracias por ese like. Kazu Satu.
Y sí, yo sé, me veo blanquísimo. Gracias, Israel García, por tu roca. Israel García, gracias por el likeazo. Te ves más radiante. Veo que la luz. Israel García, gracias por el likeazo. Dijo verde, agache aquí, agache, caiga. Te dio la pálida. Parece. Venga, Jorginho, yo veo que a usted le gusta mucho el Resident Evil. Y varios de los que me ven a mí sé que les gusta el Resident Evil. Pero si ustedes tuvieran que decir su juego favorito, ¿cuál sería su juego favorito? ¿Sí? O sea, que ustedes digan, uy, men, yo en algún momento de mi vida yo quisiera ver jugar al Alpha este juego. ¿Su juego favorito cuál es, loco? El de todos, ¿no? ¿Y si me hago bailarín exótico, bro, gano más dinero? No lo sé, Rick. Habría que mirar qué tal estás de físico, bro. Habría que mirar el físico, bro. Esa es otra. Yo ya me toca ponerme a hacer exercise. Voy a ponerme mamadísimo otra vez. Lo tengo que hacer. Y lo haré. Me pondré mamadísimo de nuevo. Hoy estaba mamadísimo, pero me fui y dejé de hacer ejercicio. ¿El qué tú, bro? Señor, por favor. Ay, este care chingado. Ay. Tengo que retomar mis labores de ejercicio. De tonificar. El mío es el Aulas. Tu juego favorito es el Aulas, ¿vale? El Aulas. El 1, me imagino, ¿no? Aulas 1. ¿Puedes creer que yo nunca terminé Aulas 2, Elías? Nunca terminé el Aulas 2, loco. Pues es que ya me enganché con los Resident Evil, sobre todo el 3 porque fue el primero que rescaté y me trae nostalgia. ¿Quiere decir que tu juego favorito es Resident Evil 3? El mío también, y Metal Gear. Pero cojo esto de acá. El mío también y Metal Gear, parce. Es el que más me gusta. Pero bueno. Ahí poco a poco iré trayendo los jueguirris que... Y ustedes les... Ay, definitivamente los dedos hoy están encalambrados, nenes. Hoy se perdió el dedo. Hoy no hay dedo, gente. Dedo en el chat. A ver. Me toca salir y me toca echarme el spray ya afuera. ¿Vale? Dice. Se llama Saki por esas 15 stars. Gracias, Yamazaki Aochi, por esas 15 estrellas. No, que está así. Hoy, mañana, alguien antes de trabajar para ponerme radiante y todo el mundo dice: no te totas, mira mis ojos, no te totas. ¡Loco! Gracias por esas 15 estrellotas. Ah, está yendo al gym. Eso está bien, loco. Venga, vayan al gym porque no hay nada como el ejercicio. No hay nada como el ejercicio que los distrae, les baja los niveles de ansiedad, de todo. Entonces, hagan ejercicio en el chat. Y gracias por esas 15 estrellotas, Yuri Yagamas. Venga, ya que va a hacer ejercicio, ¿cuándo nos vemos? Lo tengo... ¿De cuántas fases, cuántas sesiones tiene esa rutina? ¿Cuántas sesiones tiene esa rutina, señor? Venga, estos bichos, ¿por qué no están moviendo? El Resident Maligno es muy chévere. Me gusta mucho ese juego. También me gusta Call of Duty Zombies. Yo tengo que jugar Call of Duty. Un día me bajé un Call of Duty. Creo que me bajé el... Call of Duty... Cold, creo que era. Cold War, algo así. Del de la Guerra Fría. Ivancho Farías, gracias por el likeazo. Y Gio, gracias por la compartida, nene. La que tú quieras, bebé. Pero, ¿cómo así? ¿Quién hace las gargantas? ¿Usted. ¿Cuántas aguanta usted? ¿Cuántas series aguanta? ¿Cuántas series me aguantas, papurro? A ver. Chalo, calo bien. Lo vio como me iba a correr. Gio, gracias por la compartida, papurre.
A ver. Vale, perfecto, esto acá. Tan, tan, tan. Ya, listo, ya. Gracias, Giovanni Christopher Saavedra Alvarado, por tu Rocket Like. Gio, gracias por ese like, caso. Hijo de la chingada, de verdad. Gio, gracias por ese like, caso, nene. ¿Cuánto es que viene? Aguante. ¿Por qué eres tan homos, bro? ¿Por qué eres tan homos? Gio, gracias por el like, caso, nene. Noches a todos, buenas noches, Gio. ¿Cómo estás, papá? Bienvenidísimo al stream. Gracias por ese like. No boobs. Only haze. Gracias por esas 35, loco. Gracias, ya más aquí a Ochi por esas 35 estrellísimas. Alfa Rocket, explícame. Esa, alerta, de 15. Pensaba que iba a salir una chica bailando cara revolviéndose de la risa. Esa alerta soy yo. Esa alerta soy yo. Salgo en alerta de 15 y en alerta de 2000, papurro. ¿Cómo me viste ahí? ¿Cómo me viste ahí bailando ahí el meme? ¿Cómo me viste bailando el meme? You're not on me. You're not on me. ¿Cómo me hice ahí, Yori Yagamas? Muy bueno, ¿no? Gracias por esas 15, papurre. Y pensé que me iba a trollar bien. ¿Y tú? Excelente, Gio. ¿Cómo estás tú, nene? O sea, ¿cómo te fue el día de hoy, mejor dicho? ¿Cómo me les fue el domingo? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron hoy? ¿Qué hicieron hoy domingo? Te vi sexy. Ay. Y eso que ese día estaba en chancletas o en sandalias, no sé cómo le digan por allá. Ese día estaba en sandalias. Ese día tampoco me había bañado y todo. ¿Cómo viste ahí? ¡Ja! Sin bañarme y todo. Sin bañarme y todo. William Alexander, gracias por ese like. Caso William. ¡Hijo de quién! ¿Por qué está corriendo así esto? Gracias, William, por ese like. Caso, nene. Venga, esto porque está corriendo, hombre. Porque está corriendo tan feo, la. De verdad. De verdad que es que los botones prometen. Los botones prometen. Me vio sexy. Me veo que te sabes el juego de memoria. Oh, pues sí. Llegó un punto en el que sí se notaba bastante que me lo sabía de memoria. Ahorita hay cositas como que se me olvidan, por eso me han mordido tanto, ¿sí? Por eso me han mordido tanto, parce. Se me han olvidado algunas cositas. Pero de resto no, yo el juego lo tengo memorizado, sí. Memorizado de alguna forma. El orden de las cositas. Para que no se pierda esa agilidad al jugar. Esa agilidad, bro. ¡Mijail! ¡Tararán, tarán! ¿Ok? ¡No! ¡The brakes are out! ¡The brakes are out! A ver. Aquí, por ejemplo, durante todo el juego, Yamazaki, todas las opciones para que avances más rápido es la primera opción. Siempre es la primera opción. Siempre es la primera opción, loco. Y la última decisión que tomas en el juego es la segunda y ya. Eso es lo único que cambia. Yo tengo bien memorizado Resident Evil 2 Remake. El 2 Remake. ¿Sabes que lo quería jugar con mods? Lo quería traer con mods Yamazaki, no sé. Un mod de Claire. Un mod de Leon Papucho. Un mod de Leon Papucho, Kennedy. Ahí bien sabrosongas. Lo he pensado, lo he pensado. Gracias, Christopher Perugno, por tu Rocket Like. Christopher, gracias por el like, caso Christopher. Bro, hoy llevo la silla de ruedas. ¡Ay! Llévala, nene. Llévala. Llévala hasta el final, bro. Llévala hasta el final, bro. ¿Pero para mí o para ti? Para ti, ¿no? Para ti que eres todo. Todo raro. Todo rarito. ¿Qué hizo Barra? ¿Qué tal este carenalga? ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo, Fabiancho? ¿Bien o no? ¿Bien o qué? Gracias por el like al Christopher. No olviden dejar sus likes.
No olvide dar sus likes, eso nos ayuda a recuperar el alcance que perdimos en estos días. El alcance que perdimos en estos días lo vamos a recuperar, claro que sí. Claro que yes. Con sus likes y sus compartidas lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar. Gracias, Hugo Alejandro Biucci Molina, por tu Rocket Like. Hugo Alejandro Biucci Molina, gracias por ese like. Caso Hugo, bienvenido. Bueno, entonces jugas, pero ¿por qué? Dame una explicación. Dame una explicación del por qué y te diría si tienes razón o no. Pero explícamelo. Explícamelo. Explícamelo y te diría. No, pero explíqueme, señor. Explíqueme, por favor. Explíqueme. ¿Cómo vamos? Bien, pero explíqueme. Y si al caso le doy la razón. Para las que sea padre, ¿quién dijo miedo? ¡Ay! Hoy no te han hecho el amor, ¿cierto? Hoy no te han hecho el amor, ¿cierto? Lucho Fercho, gracias por el like. Marian Coronel, gracias por el like. Caso, nene. Hola, puerco hermoso. ¿Cómo estamos, Mariancho? Bienvenido. Oh. Vea, es que ya hasta se me olvidó los botones. Los botones. Perfecto. ¿Cómo estamos, Mariancito? Gracias por ese like. Caso, loco. Tarararar. Ay. Pararán. Y ahí está. Ahí está. ¿Listos? Perfecto. Nos vamos. Tin. Tin. Todo good. Todo good. Todo good. Todo good. Ay, ya, déjeme empujarlo, hombre. De verdad. De verdad. Otra gata, eso no es de tu interés. No te cause tanto estrés. Solo hablemos de sex. Que ahora tú eres mi ex. Si no ese Lucho Percho. Gracias, Luis Percho Catillo, por esas 30 estrellísimas. E Alfabot. Lucho Percho. Gracias por esas 30 estrellotas, nene. ¿Cómo andamos, loco, Lucho Percho? ¿Te cuentas? ¿Te dices loco? Gracias por esas 30 stars. Gracias por esos 30 stars. ¿Qué hay de tu vida, Luchito, papá? Gracias por ese gran apoyo, loco. Gracias, gracias, gracias por ese gran apoyo. No, bro. ¿Qué? Muy bien, hoy descansando, por suerte, bombón. Eso está bien, que descanse. Que descanse, eso está bien, eso está bien. ¿Cuándo te vas a afeitar ese bigote, Mariancho? ¿Cuándo te vas a afeitar ese bigote? Lisbeth Sánchez, buenas noches a todos. ¿Cómo andamos, Lisbeth? Bienvenidísima. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te dices, Lisbeth? Buenas noches para ti. No, bro, por eso estoy excitado. ¡Ay! Señor, por favor, dígale. Dígale a su mujer. Que vea la hora que es. Que qué está pasando. Dígale que qué está pasando. Que mira la hora que. Mira la hora que. Buenas, buenas, ¿qué se dice, Leoño? Gracias por ese like, caso, papá. Y gracias a Luchito Fercho por esas 30 stars de nuevo, loco. Muchas gracias. Mira, Berti, barrabas por tus barbuches. Y al ver que no. Ay, joder, espera. Y al ver que no te gustó, lo relacionó por el ayudante de más cercano. Que no te gustó. bro, pero si tú también tienes barba, tú también tienes, puedes tener una barba de espartano. Tú también puedes tener barba de espartano, bro. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estás, guapo? ¿Te parece que estoy guapo? La verdad, me siento hoy muy blanco, de verdad, Lisbeth. Hoy me siento blanquísimo por el tema de la... Un poquito lo que llaman el croma. Un poquito lo que llaman el croma. Me veo blanquísimo. Y pues Juan vendió por monedas y tú por esa que tan huevón. No, ¿qué está haciendo? Ahí está, puerca. Definitivamente me van a matar. Cáete, cáete. Rocket Power. Gracias, Yamazaki Aochi, por esas 10 estrellísimas. Alfa Rocket, un pajarito me dijo que te pareces mucho a Maluma mezclado con Miyagi Do Daniel LaRusso. Miyagi, Miyagi, Miyagi. ¿Quién es Miyagi? Miyagi es el señor Miyagi. ¿No me quieres con bigotes? Es que me pica, bro, me pica. ¿Te rapan algo mi barba? Exacto, exacto. No me gusta que me pique, bro. No me gusta que me pique. Eduard, gracias por el like, caso, gracias por la compartida. Y Yamazaki, gracias por las 10 stars. Andrés Woz, gracias por el like, caso, por la compartida. Que se hizo el Andresito. La verdad, sí, me pica.
Y yo, hijo de madre, ¿qué se dice, padre? ¿Cómo vamos? Venga, está jugando Resident Evil 3 y la carrera de Leon, la misma. Al final vamos a encontrar a Leon. Y vamos a jugar con él, claro que sí. Oiga, si es cierto, ¿hay un mod en el que salga Leon? Creo que no, ¿no? No hay mods de Resident Evil 3 que salgan Leon, ¿no? Yo tengo barba parecida a la tuya. Y cuando está larga se pone rojiza. ¿Me pasa lo mismo, loco? ¡Ay! Juntemos nuestras barbas, nene. Juntemos nuestras barbas. Venga, me pasa lo mismo. A mí se me pone roja. Así como rojita por aquí, loco. Sí. Para nada, Alfa, es único y no se parece a nadie. Me están diciendo que me parezco a Maluma, baby. ¿Pero quién es Miyagi? ¿Miyagi es el señor Miyagi? Y bueno, ¿quién es el señor Miyagi? ¿El señor Miyagi es el de Karate Kid? Creo que sí, ¿no? ¿El señor Miyagi es el de Karate Kid? Tan, 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 tan. Gracias ya más aquí a Ochi por esas 20 estrellísimas. Es bromeando, brother. Eres el único alfarroquete, el rey de las tetotas. Ahora yo ni llegué a mí. Wakanda, ¿no? Wakanda. No puedes olvidar el Wakanda. Wakanda es fundamental en la donación. Wakanda. Ya sabes que pica, picaron. ¡Ay! Sí, lo sé. Yo sé que eso pica. Ese me pone cerca la oreja derecha en un remolino que tengo allí. No, a mí sí casi toda la barba, loco. Yo sé, quería ser un dios griego como yo, pero no. Lo intentaste, bro, eso está bien. Pero no. La barba roja solo es de nosotros los saiyajines. Tienes un papu, bro. Es un macho sudado, pero no es tan hermosa como ella. Espérame. Frase Sad The Gamers 2022. Es cierto, cada vez que haga una reflexión así, usaré esta voz de pendejo. Cuando usted haga una reflexión sobre sus vidas. Es más, ¿cuál cree usted que ha sido la lección más importante que ha aprendido en toda su vida? Y yo la voy a leer con esta voz de pendejo. Wakanda Forever. Jamás, jamás. ¡Ay! Definitivamente. Se me olvidó. Wakanda Forever. Hombre, Wakanda, Obama, Uchitero, Wakanda. Hola, guapo. Hola, Mía. ¿Cómo estás, Mía? Bienvenida al directo. Miyagi, sí, señor. El clásico viejito, Pat Morita o el nuevo Jackie Chan. Venga, ¿qué estoy haciendo? Sí, no digo que me olvido. Espéreme. Miyagi es el maestro de Karate Kid. Ah, ve que sí. Al fin, y me dejó esperando con la alerta que siempre le pedí. Yo siempre le dije, loco, la va a activar. Si usted me dice, parce, sí se la activo, yo la pongo. Pero es que, loco, yo cago pidiendo una alerta que es personalizada. Porque sería una alerta personalizada. Pues para que no la active, loco. O sea, como que hay que, ¿no? Ay, parce. No, loco, se me olvidó todo. Que habla como cubano a ratos. Luego rolo, luego paisa, luego pendeñol. Sobre todo el último. Venga, no me van a contar. Cuente la experiencia más fuerte. La enseñanza más fuerte que le dejó en su vida. Cuéntanos a todos. ¿Qué no volverías a hacer? En tu vida, bro? Gracias, Joel Velázquez. Por compartir el stream. Cuéntame. ¿Qué no volverías a hacer en tu vida? Joel Velázquez, por tu Rocket Life. Una lección en tu vida que tú dices... Loco, yo no volvería a hacer eso. Yo le tengo la frase del día. Cuando tocamos fondo en nuestras vidas, es cuando en verdad encontramos nuestro verdadero destino. Frase que José Caro no sabe escribir 2022. Oiga, y José Caro. Se manque. Manque piensa de la vida, ¿no? Tanto que jodía que si hago directo y no viene. Joel Velázquez, gracias por ese like, Joel, y gracias por la compartida, nene, también. Ay. Pero le dije que sí, después me dijo... ¿Qué? Espera.
Pero le dije que sí. Y después me dijo que hizo en la otra plataforma, que hizo un consenso de esa alerta que no me gustaba. Y no la iba a poner. Parce. Oh, leas. Ahí. Definitivamente se me está olvidando todo. Look in my eyes. No boobs. Only face. Ay. Gracias, Yan Masaki Aochi, por esas 35 estrellísimas. La lección de mi vida que no vuelvo a hacer es conocer a mi ex. No te tocas, mira mis ojos, no te tocas. La dura es 35, Yuri Chagamas. Gracias, loco. No, póngale fe, póngale fe. Se llama Anastasia. Ay. Se llama Anastasia y de fijo te va a tocar el Anastasia. Ahí sí tienes que ir preparado, ¿no? Las pruebas 35. Las pruebas 35, Yori Yagamas. Pues claro, lo tengo aquí, le estoy dando tetero, bro. Ah, está haciendo labores maternas. Entonces, si yo venga generado ese caro y traiga sus bubblegummers. Quiere que le besen los piecitos. ¡Ay! Ojalá llegue la puerca esa. ¿Qué? No es tanto porque me haga falta el puerco ese. José Caro, si me estás viendo, a mamarla. La verdad es porque eres un tóxico. Eres un tóxico, José Caro. Eres un tóxico. Gracias, Mario Alejandro Arbelaez, por esas 20 estrellísimas. Marito, gracias por esas 20. Ah, le quedó gustando la alerta, ¿no? Puerco. Ah, Marito es un puerco. Gracias por esas 20 stars. Ah, eres un puerquiño, Marito. Eres un puerquiño. Aunque no me lo digas, yo sé que fue por eso. Te gustó la nena, ¿cierto? Te gustaron esas nalgas, bro, ¿cierto? Edson Colona, gracias por el like. Joan Sebastián, gracias por ese like. Caso nene. Gracias por ese notify, Jonathan. Gracias, Cristian Gutiérrez, por tu rocket like. Cristian Gutiérrez, gracias por ese like, caso papurro. Y gracias a todos los que se conectan, comparten el directo. La verdad, se los agradezco muchísimo que compartan el directo. La verdad, es muy importante para el crecimiento del canal. Compartas el directo ahí, se lo voy a agradecer muchísimo y sea bienvenido. Y si tú quieres ser, me serás con todo el poder. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pega sus fantasies. Nadie te dañará. Edson el guerrero siempre luchará. Unidos por su fuerza. Ay, parce. Colona Ramírez, por esas 100 estrellísimas. Buenas noches, señor. Espero se encuentre bien, cara radiante con ojos sonrientes. Edcito, permíteme. Permíteme, te respondo. Ay. Gracias, ya más que a Ochi por esas 20 estrellas. Desde 212 días. Yamazaki, gracias por esas 20 stars, loco. Y gracias. Puede que el Marito sea así como su merced dice, pero no voy a negar que tiene muy buen gusto por las aletas. Dios bendiga, bueno, ahí está, ahí está. Hombre, el Marito, todos, Yamazaki, todos, todos tienen un buen gusto por esas alertetas, las alertetas del alparro. Hombre, muchísimas gracias, Edson, por esas 100 stars. ¿Qué, cómo estamos? Bien, aprendiendo de la vida. La vida muy dura, la vida muy dura. Aprendiendo de la vida, aprendiendo de la vida, guacho. Pero bien, bien. ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás? ¿Tú cómo estás, Edson? ¿Tú cómo estás, Edson? Gracias, Yamazaki, por esas 20 también. Qué alerta más apera. Hace rato no salía, ya tenía telarañas y todo. Yo creo que esa nunca la habían activado, loco. Es que creo que nunca la habían activado esa alerta. Esa alerta es nueva. Creo que nunca la habían activado, parce. ¿Qué se dice, José Caro? Gracias por ese like, caso, y por el Notify. John Freddy Cardoso y Lucho Percho por esa de followers. Gracias, gente, por estar acá.
José Caro, gracias por la compartida, nene. John Freddy Cardosa, gracias por tu like. Y Javi Peña, gracias por ese likeazo y bienvenidos al stream. Y alerta y bella mujer, viejo vos. ¿Cierto? Muy linda, ¿no? Muy linda, ¿no, Marito? Ay, joder. Muy linda, ¿no, Mariño? El Mariño. El Mariño. Llegó José Caro, me voy. Gracias, José Castillo Orozco, por tu Rocket Line. José Castillo Orozco, gracias por ser el caso, nene. Gracias, José. Un buen motivo para no hablar a José Caro. Digamos que el motivo sería que le hizo caso al venir. Él le hizo caso al venir. Usted lo llamó y él vino. Gracias, Joran, visita a Ambrose por esas 25 estrellísimas. 25 melalape ojos chispas. Joss, gracias por esas 25 estrellotas, nena. ¿Cómo estamos, Joss? Bienvenida al stream. ¿Qué te cuentas? ¿Qué te dices? ¿Cómo va, Joss? Gracias por esas 25, ahí está. Ahí está, vea, ustedes. Ustedes saben que la nena no sé qué, pero ¿qué? ¿Se olvidaron de Joss acaso? ¿Se olvidaron de Joss acaso? Estoy recién ocupándome de unos pendientes. ¿Cómo va esa tesis, loco? ¿Qué anda jugando ahorita? ¿Qué andan jugando? ¿Andan jugando algún videojuego o algo? ¿Andan jugando algún videojuego o algo? ¿O ninguno anda jugando nada? ¿O ninguno anda jugando nada por ahí? ¿Qué se cuenta, Alfa? ¿Cómo va, hombre? ¿Qué tal? Vaya, ya, voy para allá. Joss, gracias por esas 20 stars. Gracias por invocar a la nena, los chicos. Touch weapon. Todo bien, Fabiancho, todo bien, gracias a Dios. Todo bien, papá. Bienvenidos a la cripta. Gracias, Mario Alejandro Arbeláez, por esas 50 estrellísimas. 50. Marito, gracias por esas 50 estrellas. Ay, joder. Marito, gracias por las 50 stars. Definitivamente esto es lo que no hay que hacer, pero bueno. Gracias por las 50 estrellotas, Marito. Gracias, Joss, por esas 20 y por esas 25. Yo estaba mirando la serie que me recomendó. Sí, yo ayer vi el primer capítulo. Ayer que estaba visitando a mi perrito, me vi el primer capítulo de Dahmer. No sé si ya saben qué series les estoy hablando o qué series están viendo ustedes actualmente que le recomienden a la gente. Pero estaba viendo la serie que se llama Dahmer. ¿Vale? Es interesante, es de un asesino serial. Pero interesante. Yo no me acuerdo si es izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¿Cómo es que es? Siempre me olvida. Siempre me olvida. Pues no. Ahora es izquierda, 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 izquierda. Ahí está. Entonces es derecha, derecha, izquierda, izquierda. Vale, entonces aquí como puse izquierda, entonces derecha y derecha. Vale. Y el de abajo, derecha, derecha. Derecha. Listo. Derecha, derecha, izquierda, izquierda, que no me olvide. Ahora los he escrito Odyssey, pero dándole lento solo los domingos de 1 a 2 horas. ¿El Odyssey fue el último que salió? O no, creo que el Odyssey es uno de los buenos que hay, ¿no? Yo la verdad Assassin's Creed lo jugué hasta Assassin's Creed 2. Jugué un poquito la hermandad y ya. No los jugué más. Pero son juegazos. Yo vendo las 30 oleadas de salvar el mundo en de Fortnite. Y como dura 2 horas, me entretengo viendo tu stream. Hágale, hágale, José. Gracias por ese likeazo y gracias por acompañarme. Que te vaya bien ahí en el Fortnite. Que te vaya bien en el Fortnite, papurre. El tipo re loco, muy loco. Muy loco, muy loco. Le recomiendo esa serie. Bueno, la verdad solo he visto el primer capítulo, ¿no? Pero empieza fuerte, empieza fuerte. Empieza fuerte, la verdad. Serie de Dahmer dice que es muy bizarra en tema género con género. Sí, porque es que el asesino, parce, se enfocaba mucho en el... En las personas del mismo género, por decirlo así. Sí, ahí sí, la verdad, sí es como pesadito.
Luigi Chávez, gracias por el like. Donovan Ortiz, gracias por tu like, loco. Bienvenido. Better Calle Saul es muy buena. Y sí, al final, apenas terminé eso, empiezo con Dahmer. Es bastante impactante, ¿no? A nivel lo que está diciendo Fabián. A nivel de... como ese tema de género con género, sí. Es que... no es que no sepa qué palabras decir, sino que me toca cuidar las palabras que digo acá. Pero sí, es cierto. Es cierto, loco. Pero está muy interesante. Sí, sí, es bacano. Yo no la estoy viendo por el Netflix. Yo la estoy viendo por... por Pelispedia. No, me jodas. No, y no lo quemé. Ah, ya me morí. No. Ay, papá. No, ya, F. Pero, ¿cómo que no le pego ahí? ¡Soltame, hombre! No, qué mentira, loco, de verdad. Qué mentira, parce, porque hubo ácidos que sí le pegaron, parce. Hubo ácidos que sí le pegaron, loco. Ya máteme, hombre, estoy muerto. Estoy muerto, señor. Definitivamente. Ya voy en el tercer capítulo. Oiga, tengo cero de vida y no me ha matado. Tengo cero de vida y no me ha matado. Loco, tengo cero de vida, parce. Ya. Joder. Sí. Sí es uno de los buenos según la crítica y no está mal. Aparte que le compré el año pasado y no lo tocaba hasta hace unas dos semanas. Ando esperando el juego llamado The Callisto Protocol. Es parecido a Dead Space en suspenso. Y me llama mucho la atención. Aún sale la primera semana de diciembre. Callisto Protocol. Oiga, si no lo he escuchado. ¿Sabe cuál he escuchado de miedo? Mortuary Assistant, algo así. El asistente de la morgue, algo así. Ese se ve bueno. Pero ese sí no lo he escuchado, Edson. Toca mirarlo. Ya el José Caro va en el tercer capítulo. Definitivamente el José Caro es que no tiene nada que hacer, ¿no? Peter Calle Saul, parce. Pues, ¿sabe qué es lo que me pasa, Marito? ¿Sabe qué es lo que me pasa, Marito? Que yo no tengo Netflix. A mí me toca todo a lo piratation. A lo piratation me toca, loco. ¿Se bugueó? Yo no sé. Quería el juego. Si me le digo, ¿no? No me sale nada suyo, loco. El último comentario fue... deme un buen motivo para levantar a José Caro. Ese fue el último comentario, loco. No me salen más. Venga, si no los estoy leyendo, me avisan. No crean que es que los estoy ignorando. Es que... a ver, ese comentario, por ejemplo. Si usted me dice que hay un comentario, no lo veo. No lo veo. Entonces me avisan. Me avisan si no los he leído. Sé que el Tatán, no sé si Tatán anda por ahí, pero el Tatán me dijo algo de WhatsApp. Que estoy esperando que me lo escriba por acá, porque, ¿qué dijo puerco? Estoy esperando es que me lo escriba por acá. Gracias por tu rocket like. Chimareces. Espera que escriba porque no sé quién es. Esta parte me recuerda cuando Hulk coge a Loki y le da su paliza en New York. Cuando Hulk coge al... ¡uy, sí! Loki, ¿cómo lo levanta, no? ¿Cómo lo levanta? Carlos Miguel Morales, gracias por ese like. ¡Caso Carlangas! ¿Cómo le pegas a levantar? Eso es cierto. Ay, venga, y si corre bien. Sí, loco, sí me acuerdo. Gracias a Carlangas por ese like. No, definitivamente, quítate, hombre.
Ay. ¿De nueve es qué es? Pesados. Pesados, de verdad. Gracias, Fabián Jiménez, por tu Rocket Like. Hombre, gracias por ese like. Hombre, gracias por ese like. Ay. Los capítulos son cortos. Los capítulos duran como 40 minutos, ¿no? Que es... ¿Sí? Uy, lo que pasa es que hay series que los capítulos duran como una hora y media. Uy, no. Yo creo que un capítulo de una serie entre los 40 y 50 minutos está bien. Pero ya cuando pasan la hora... Uy, no, loco. Ya cuando pasan la hora... Uy, no, loco. Siento que ya como que... Ah, como que muy pesado, ¿no? O sea, puede estar muy buena la serie, pero... Yo creo que un capítulo de 40 a 50 minutos está bien. A mí me presta una cuenta una amiga de Netflix. El Netflix. El Netflix. Yo también tenía la cuenta por alguien más. Pero con todo este tema de lo que hicieron de... del acceso a la a esa plataforma y todo, pues ya no pude seguir viendo. Puse en YouTube con el nombre que te dije y uff, con la primera impresión nomás en gameplay trailer dije que tengo que comprarme ese juego. Cuando lo lancen me dices a ver si lo puedo bajar, así sea piratation, así sea piratation, pero cuando lo bajen me dices. ¿Cuál es tu tiempo récord, Luchito? Mi tiempo récord es de 47 minutos con 17 segundos. Ese es mi récord. Mi humilde récord. 47-17, Lucho. ¿Vos se bugueó, huepa, José Caro? Venga, sí, si vuelve a escribir el Vos. Venga, y si el Vos vuelve a escribir, digo, ¿no? Homero la puerca, gracias por ese like. Homero la puerquiña. Y eso... Eso que tú estás viendo ahí, yo ya me lo comí. Eso que tú estás viendo ahí, eso. ¡Ole! ¡Ah! Eso que tú estás viendo ahí, eso ya me lo comí. A ver. Homero, la puerca, graso la compartida, nene. Por dos con la pregunta del récord. 47 minutos con 17 segundos. Ese fue mi tiempo. Una locura, loco, cuando hice ese tiempo. Yo, what the fuck? Pues porque yo no soy como tan... O sea, yo no soy un speedrunner, por decirlo así. O sea, ahorita estoy haciendo speedrun, pero pues no es que... No es que yo me dedique a esto, pero la gente que se dedica a esto obviamente saca unos tiempazos, loco. Pero en mi humildad saqué 47 minutos con 17. Si está bien, te aviso cuando salga. Hágale de una. Hágale, yo lo puedo buscar ahí, Piratation. Gracias por el Notify, José Caro. Y ahí está, ahí está. ¿Cómo así que no puedo ingresar a Netflix? Por las nuevas políticas, exacto. Eso, es por las nuevas políticas. Porque yo estaba usando la cuenta de otra persona. Pero por las nuevas políticas, pues me la quitaron. Y allá no pude hacer nada. Me quitaron esa cuenta y F. Pues nada. Al igual, pues yo tampoco es que viera mucho. La verdad, yo tampoco es que viera mucho Netflix. Pero cuando de pronto, como una vez al mes, me daba por ver algo, pues veía algo. Pero yo no soy muy consumidor del Netflix, la verdad. Yo prefiero los perros. No, mentira. Gracias, Luis Mogollón, por tu rocket. Pues mi estimado canchero, creo que es de 44-45. Imagínese. El cachar. Luchito Mogollón, gracias por ese like caso. Imagínese, bajarle casi... que 2 minutos y medio, más o menos, ¿no, Lucho? 2 minutos y medio en un speedrun, eso es mucho tiempo, loco. Ya prácticamente bajar segundos se vuelve algo increíble, loco. Bajar segundos se vuelve algo increíble. Diego, ¿a qué me sale más barato? No, loco, pero estoy en el speed. Ay, estoy en el speed, parce. Copy, péguelo acá. Parce, yo tengo una cuenta y la comparto con 4 personas más y normal. De pronto es porque la que yo estaba usando era de otro país, creo. Por la que yo estaba usando era de otro país, de pronto. ¿Viste? ¿Tú puedes compartir del celular?
No, es que lo que te digo, loco, o sea, yo sé que la cuenta que yo estaba usando era de otro país. Llevaba rato sin hacer videito. Sí, señor, como desde el jueves, miércoles, más o menos. Bienvenido, Luchito. Bonnie Retro XD. Gracias por ese like, caso Bonnie. Gracias por ese like, Bonnie Retro. ¿Está hablando de usted? Se nota que su merced no es feliz y le están diciendo que le van a dar ban, ¿verdad? Ahí está. Venga, ¿qué le iba a decir? Copy y pegue lo que me escribió en WhatsApp. Pégalo acá. Pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo. Pégalo, pégalo, bro. Venga, definitivamente el croma promete. El croma promete. Venga, a mí me acaba de notificar mi propio directo. Qué asco. Me acaba de notificar mi propio directo. Me lo acaba de notificar. Definitivamente... ya uno no sabe qué más decir, ¿no? Ya uno no sabe qué más decir. Mi propio directo me lo acaba de notificar. No, ya es así, conservamos la dignidad y la compostura. Señor, por favor, sabe que me da ansiedad. Estás jugando con mi ansiedad, bro. ¿Te gusta jugar con la ansiedad de las personas que... que ves en pantalla, bro? Loco, y usted no mejora tiempo por una razón, y es porque usted interactúa mucho con la people. También es cierto. También es cierto, Luchito. Bueno, por dos razones. Una, porque no lo juego todos los días. Y otra, porque es cierto. O sea, yo... O sea, para mí lo más importante es leerlos, parce. Para mí lo más importante es leerlos. Si yo me dedicara a un speedrun en el que no leo a nadie... Gracias, Gonzalo Eduardo Ronceros Martínez, por tu... Podríamos hacer algo. Pero... pero no es mi estilo, parce, no es mi estilo. Bueno, WhatsApp fue lo que hice de comida, bro. Y ahí está. Ah, ahí está. Yo pensaba que era chismecito, bro. Chismecito. ¿Ustedes creen que los hombres somos más chismosos que las viejas? ¿O las viejas siguen siendo más chismosas que uno? ¿O usted cree que nos damos la mano? ¿Usted cree que nos damos la mano? ¿Usted qué cree? ¿Que las viejas son más chismosas o nosotros somos más chismosos? ¿Usted qué cree? Bro, me tengo que ir. Me acabo de notificar que Alfaro está en vivo. Entonces ya lo veo. Hágale, pues. Podría mejorar el tiempo, pero no es su manera. Exactamente. Exactamente. Ay. No, Gonzalito, gracias por ese likeazo, por ese notify, por ese follow desde 595 días. 595 días. ¡Guau! Loco, Gonzalito, gracias, loco. Gracias por tanto apoyo, nene. Sí, es a lo que me refería. Usted no se dedica al 100 al speed y no lleva un mal tiempo. Sí, total. No, digamos, yo que veo, yo que el canchero lee cuando hay cinemáticas que no se pueden cortar y son más o menos larguitas, ahí él lee. Tipo cuando está usando la manguera, cuando está abriendo la puerta de que la abre con la llave inglesa, ¿no? Sí, como que él aprovecha ahí y lee. De resto sí no lee mucho. No, las mujeres nos ganan, bro. ¿Y hay qué? ¿En serio usted cree que las mujeres nos ganan? Yo siento que hemos llegado a un punto en el que el hombre también es chismoso, loco. El hombre también le gusta el chismecito. Cuenta el chismecito. Yo creo que los hombres son más chismosos, pero directos. Exacto. ¿Usted se entera del chisme? Ah, y como que no sé. Bueno, no sé. No sé. A veces no sé ni siquiera qué estoy diciendo, güey. Pero es cierto que el hombre se ha vuelto también chismosito, parce. Chismosito. Si no, mira a José Caro ahí. Universo Infinito, gracias por el like, por la compartida, nene. Por ejemplo, aquí el men coge y lee. Canchero. Pran, 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 y sigue. Gracias por ese notify, Omeriño. Gracias por ese notify, Omeriño. A ver. Saludos, amigo Alfa. ¿Cómo estás aquí? Feliz por... espéreme. Por renovar los subs y apoyándolo como siempre. Hoy cumplí un año y 5 meses como colaborador. ¡Guau! ¡Qué loco, güey! Parce, muchísimas gracias por esos 17 meses, Gonzalito. Muchas gracias por esos 17 meses como colaborador. De verdad que el apoyo desde el día cero ha sido impresionante. Desde el PUBG que yo jugaba ha sido impresionante ese apoyo. Gracias, Gonzalito, loco. Gracias. Muchas, muchas gracias, loco. Señor, lo que le dije y no leyó fue que vi el primer capítulo de esa serie cortica. Esa serie que se llama Padres e Hijos. Parece ser que Charlie le llama la atención a una señora casada, pero él es casado. ¡Wow, bro! ¡Wow, bro! ¡Wow, bro! Yo no soy chismoso. Señor, por favor.
Porfa, porfa. ¿No te gusta el chismecito? ¿No te gusta que te cuenten lo que está pasando en tu familia? ¿Lo que está pasando en tu familia? Digan... ¡Oh! Marcela terminó con Héctor. ¡Oh! Verdad, hoy hay ducha masiva, ¿cierto? Hoy hay ducha masiva. Hoy hay ducha masiva. 310 días. ¡Hijo de la red! 3000. Hoy hay ducha masiva en el chat. Ducha masiva en el chat. 310 días del Fabiancho. Ahí está. Ahí está la pipa. Ítola. Ay. Ah. Joder. No, y este separo, qué pesado, de verdad. Pues no, eso, ¿para qué? Ay, señor, por favor. Gracias, Steven Cadavid, por tu rocket like. Steven Cadavid, gracias por ese like. Caso, nene. No estaré muy seguido, pero cuando me desocupo, aquí estoy apoyando. El trabajo no me deja, pero cuando me doy una escapadita, aquí estamos. Que tenga un excelente inicio de semana. Gracias, Gonzalito, papá. Muchísimas gracias. Yo siempre me recordaré una noche de Gonzalito épica aquí en el canal. Una noche en la que yo estaba jugando un gran juego de miedo, un gran juego de terror llamado Fatal Frame. Gonzalito esa noche se volvió loco. Gonzalito esa noche se volvió loco aquí en el chat. Y siempre recordaré esa noche épica del Gonzalito jugando Fatal Frame. El león me la relape, eso es normal, bro. La verdad sí, a mí también llegó un punto que me la lape. Me tocó controlarlo, la verdad. Me tocó controlarlo. ¡Hombre! ¡King! Espérame, ¿ya lo leo? Buenas, buenas. Acá con Román disfrutando el triunfo de Boca. Y pasando a saludar tanto tiempo. Espero anden bien. Esto es... ¡Loco! ¡Hombre, King! ¡Parce! Bienvenido, parce. ¿Cómo está? ¿Cómo está Román? ¿Cómo está? Bueno, por ahí yo he visto las fotos. Veo que está bien. Está grande, parce. Está grande. Lo felicito. Y bueno, lo felicito porque haya ganado el Boca también. Pero el Juan Román está grande, men. Está grandísimo. Y sí, bro. Sí, bro. Esto es Twisted Metal. Twisted Metal 4. Remake. Twisted Metal 4 Remake. Hombre, Nico, bienvenidísimo, King. No olvides dejar tu likeazo, papurro. Bro, me recomendaría seguir viendo la serie que dicen que es cortica. ¿Padres e hijos? Sí, bro. Sí, bro. Yo creo que en 2 semanas te la ves. En 2 semanas te la ves. Afa, lo ha manoseado en transporte público y cuando voltea ve que es una mujer, pero se hace la que no es con ella. Afa, lo ha manoseado en transporte público. Y cuando voltea ve que es una mujer, pero se hace la que no es con ella. Y cuando voltea... Uy, loco, no le entendí. Pero que si me han hecho algo en transporte público, no. Si me han hecho algo en transporte público, no. Nico, King, papá, gracias por ese likeazo. Gracias por ese likeazo, King. Oiga, King, ya arreglaron lo de... Ya han arreglado varias cosas en la plataforma. No sé si ya también arreglaron el tema que usted siempre ha tenido. No sé. La verdad, no sé. Pero han cambiado muchas cosas en la plataforma. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? 2 semanas, una serie de 16 años. Mucho desocupado, la verdad. Por ahí me recomendaron otra que se llama Escalona. Mejor mírate Pasión de Gavilanes, bro. Mírate Pasión de Gavilanes, bro. Polo, desde 505 días. Pase, sí, ya. Parece, la página lleva mucho tiempo, loco. Lleva mucho tiempo. Yo espero que... La verdad, confiando en Dios y muchas cosas, la página... Así mismo como en el tiempo, pues aumenten muchos aspectos. Es lo que espero. Es lo que espero y confío. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tú te crees? Si tengo otra gata, eso no es de tu interés. No te cause tanto estrés. Solo hablemos de sex. Ya acuérdate de mi ex. Si no le contesto, se desespera. Jonathan. Jonathan Papurro, gracias por esas 30 estrellotas. ¿Cómo estamos, Jonathan Crack? Bienvenidísimo. Bienvenidísimo, Jonathan. ¿Cómo estás, nene? Hoy desbloquearon una alerta prohibida, Jonathan. Bueno, una alerta que nunca habían activado. Si yo estuviera en el bus y Alfa se sube, yo lo rayé. Señor, ¿y si estoy sentado, cómo vas a hacer?
Alfa está, no me deja un... Uy, no. Yo creo que eso es de perder, que conforme me mostraste el pantallazo, que eran como $30. Sí, porque eran como $40. Porque eran como 3,000 y pico de estrellas, $40. Ay, y sí, loco. Qué mega F de Nico. Yo pensé que ya se había arreglado porque arreglaron algunas cosas y yo dije, no, de pronto. No, pero F en el chat. F en el chat. Pero si yo pasé en Galilandia, me tocaría volver a ver Betty la Fe. Y no, loco. Le terminé hace media hora. A don Armando no lo veía tan feliz en esa boda, la verdad. Don Armando. Bueno, esa serie Betty la Fea realmente. No sé, realmente. Como que hace ver a las mujeres que si quieren lograr tener el tipo que quieren, si quieren lograr estar con el tipo que ellas quieren, les toca prácticamente tener un cambio radical en sus vidas a nivel físico. Porque era una vieja demasiado inteligente, una vieja demasiado capaz en muchos aspectos, pero realmente lo que importaba era el físico. Entonces, ¿qué enseñanza nos deja Betty la Fea, la verdad? ¿Qué enseñanza nos deja Betty la Fea? Que todas las mujeres que vean Betty la Fea se van a sentir feas y horribles hasta que no estén así de lindas, porque sienten que no pueden conseguir al hombre de sus sueños. Betty la Fea me lo pela en ese aspecto, la verdad. Davincho Rojas, gracias por ese like, caso, nene. Pasa, Davincho. Pasa, Davincho. No hace nada, pero métale patines, tortugalania.com. Al Parroquet, papi, un abrazo y tome su pico, señora. Gracias, Davincho. ¿Cómo estás, nene? ¿Cómo está el Brunildo? ¿Cómo está el Brunildo, nene? Tortugalandia, ni qué hijo de... Si usted está sentado y yo parado, nomás imagínese y hay que... Y... Qué boleta ese huevón. Qué boleta. ¿Sí se han dado cuenta que Nicolás Mora se parece al resto del José Caro? Sobre todo cuando dice, todo bien, todo bien. Todo bien, todo bien, Alfa. Todo bien, todo bien. Alfa, vi un meme que decía que OnlyFans enseñó que el morboseo está bien siempre y cuando haya dinero. ¿De acuerdo o desacuerdo? Opinión personal. Déjamelo analizo. Morboseo. A ver. No es que esté bien. No es que uno... A ver, ¿cómo le digo? Pues porque usted sabe, a mí también me han morboseado acá, ¿no? A mí también me han morboseado. Me han morboseado cuando mandan estrellas y toda la cosa. No sé, eso es como el dicho de ver y no tocar. Y ver y no tocar está bien. Yo digo, Toronja, ¿cómo estamos, Teiña? ¿Cómo está, Teiña? Bienvenida. Bien, el Brunildo echando motoso. Todo el día jugó y está rendido. Y viene acá el Farroque. Acá ya en el sobre. Ah, bueno. Yo ayer visité a mi perrito, parce. Súper contento. Un abrazo, familia, se desaprecia. Gracias, Teiña, bienvenidísima. Claro, don Hermes. No sé, loco, no sé hasta qué punto. Porque sí, o sea, no me están tocando, no me están invadiendo mi espacio, no me están... ¿Cómo decirlo? Físicamente no están haciendo nada conmigo. Físicamente no están haciendo nada conmigo. Venga, ¿quién? Joder, ¿qué eliminaron ahí? Físicamente no me están tocando, no me están violentando, por decirlo así. Y porque me morboseen, me va bien, pues... digamos que es válido. Yo diría que es válido, loco. Yo, no sé. Venga, que borraron ahí. Como le decía, loco, muchas veces hay que darle van a esa gente, como por ejemplo a Tea. Hicieron acá un mensaje. Venga, ¿qué fue ahí? Salió igualito. ¿Cómo está, don Hermes? Bienvenido, don Hermes.
Cabrón, ¿te imaginaste esa escena? Yo lo vi, que porca, qué asco, parce, qué asco, sí, lo peor es que me hizo una imagen mental, qué cochino. Loco, otra vez también capaz de le iba a responder a José Caro y pues sin culpa. ¿Le pudo borrar un comentario a José Caro? ¡Wow! ¡Wow, bro! ¡Wow, bro! ¿Cómo hiciste eso si él es moderador? Ah, no, en esa cuenta no es moderador. Cevitas González, gracias por ese like, caso papá. Da Vincho, gracias por el like. De Nicolás se va a agarrar a Don Hermes. Y concuerdo con lo que dice Betty en la pandemia, cuando repitieron de todo y ya no había que ver, la vi y cierto lo que dices. Exacto. Y créalas, que de alguna forma hay series que, o películas o cosas que la gente puede llegar a ver. Y en su subconsciente queda eso, parce. Tengo que ser bonita, tengo que ser bonita, tengo que tener cuerpo bonito, tengo que estar divina. Porque si no, Don Armando no me va a poner cuidado. Mi Don Armando de la vida no me va a poner cuidado. Entonces, como que ahí, como que no es la idea, ¿no? Loco, qué día tan largo. Cuando me acueste caeré como piedra. ¿Pero hoy estaba trabajando o qué, Lucho? ¿Estaba trabajando hoy o descansando? ¿O qué estaba haciendo? ¿Ejercicio? ¿Qué estaba haciendo, loco? Gracias a David Alejandro Campos por ese likeazo, a Cevitas González y a todos los que le dan al like. Hoy estoy de bien portada. Hoy está de fuishosh. ¿Hoy trabajaste, Tea? ¿Quién trabajó hoy? ¿Quién trabajó hoy? ¿Ah? ¿Quién trabajó hoy? Puercos. De todos los puercos y puercas que están acá, ¿quién trabajó? Entonces sí, paila Betty, la fea no... Muy chévere y entretenida la serie y todo, pero no deja una buena enseñanza. No, the brakes are out. No deja una buena enseñanza. También, por ejemplo, Pasión de Gavilanes. ¿Pasión de Gavilanes qué es? Tres tipos pobres, loco. Tres tipos pobres que por cuestiones de la vida quedaron ricos. Se volvieron ricos. Se volvieron ricos. Pero si no hubiesen... No se hubiesen vuelto ricos, no hubiesen podido estar con esas mujeres que estaban ahí. Entonces, bueno, ¿en qué estamos? O sea, entonces la plata lo es todo prácticamente. Si no tienes plata para operarte o no tienes plata para eso, entonces no vas a vivir feliz. No, loco. Eso, no sé. Salí con mi mami. Ay, qué bonito. Qué bonita. Yo trabajé harto cardio hoy. Qué rico, Da Vinci. ¿Cómo me le fue? ¿Cuántas veces hiciste cardio, bro? ¿Cuántas veces hiciste cardio, bro? Pues a un hombre se aplica eso, ¿no, Alfa? Le toca a uno arreglarse, afeitarse, perfilarse, porque si no, no lo miran a uno. ¡Exacto! Realmente el tema de la belleza se volvió tan subjetivo. Y a veces, hasta emocionalmente, loco. Puedes ser la mejor persona del mundo, pana. Pero... Uno no sabe qué están buscando. Uno no sabe qué están buscando. No, era ir a clases de piscina. Espérame, ya lo leo. Espérame, ya lo leo, Lucho. Se me fue el comentario. Alexander Tremo, gracias por ese like, gracias por la compartida. Hacer piscina, hacer mercado y arreglos locales en el apartamento. Ah, bueno. Bueno, debe estar cansado con esos arreglos. Con esos arreglos debe estar cansado. Yo descansé, la verdad. Ya me voy a vivir. Y hay que... Señor, usted se queda, por favor. Usted se queda. Se queda, por favor. Nos queda este speedrun y a vivir todos. Nos queda este speedrun y a vivir todos, por favor. Yo estaba pensando en Dios y me acordé de ese vallenato que dice... No importa tu pasado, no me importa lo que hiciste, ni los novios que tú... Ay. De Pasión de Gavilanes aprendí que debo meterme con un sugar para tener plata y conseguir la mujer soñada. Exacta. Exactamente. Exactamente. Ahí está. ¿Pero todo en qué se basa? La plata, loco. Plata, 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 plata. Cosas, materiales, materiales. Todo, todo, todo es material. Todo son cosas, 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 cosas. Entonces... En fin. Pasión de Gavilanes 3, manes que el mayor. Tres manes que el mayor le bajó a la mujer a un man con plata. El otro se fue con la loca de la familia y el otro le metió con una sugar mommy. Que dejó la plata. El chiste se cuenta solo. Plata, 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 plata. Plata, plata. Gracias, José Millán Caro, por tu rocket like. José Caro, gracias por ese like, caso. Sí, a veces uno se pregunta: ¿y qué quieren? ¿Y qué es lo que quieren? ¿Y qué es lo que quieren? Me pregunté, ¿qué es lo que quieren? Se puede ser la persona más correcta, más cariñosa, más lo que sea, parce. Se puede ser el más de los más, loco. Tampoco. Tampoco. Tampoco.
Del Sugar hay que mirarlo con detalle, porque si se gana, el mínimo es viejo mañoso. Recuerdo la parte que dice, Oscar es casada y el mayor le dice, ¿y qué? Loco, es que definitivamente las novelas, ¿qué nos estaban enseñando, parce? ¿Qué nos enseñaban las novelas, loco? O dígame usted una novela que usted siente que le enseñó algo bueno. Dígame una novela que usted siente que le enseñó algo bueno, parce. Bro, de casualidad tú salías en Pasión de Gavilanes arriando caballos. sí, bro, yo fui un extra en ese tiempo. La verdad, fui un extra, bro. Me lesioné la rodilla y me tocó quedarme streamer. Bienvenido a Oz. No olviden darle al like. Ahí está el mensaje del moderador José Caro. Yo normalmente no veo novelas, solo vi Betty la Fea. ¿Y estás de acuerdo con lo que yo digo, Teita? ¿Estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Oño. Oño. Venga, ojalá pueda matar a Nemesis ahorita, porque si no... Porque si no, speedruns lamentables, la verdad. Serían speedruns lamentables. La Diomedes, esa me enseñó a medir mejor... A mí me las dosis. Yo no vi Diomedes Díaz, parce. Ahorita están dando otra, ¿no? De man, no sé cómo se llama. Están dando otra, parce. Pero la de Diomedes yo no la vi. Que tenemos que conseguir una vida completa y enviudar rápido. Loco, o sea, sí, parce. Definitivamente no hay buenas enseñanzas, es lo que puedo concluir de todo esto. Y hay gente con mente débil, parce, que se las come, que come el cuento de todo eso. Hay gente con mente débil que no sé, hasta se creen lo de las novelas y todo y lo aplican a la vida real y toda la cosa. De las pocas novelas que he visto era la de la Pola, Policarpa Plaza Barrita. Me enseñó que no hay que arrodillarse ante nadie. También. También. Yo vi la Pola, parce. Muy buena. La Pola, muy buena, parce. Me gustó esa novela. Creo que fue una de las últimas que yo alcancé a ver, la verdad. Totalmente es una relación tóxica. ¿Para qué quiere un tipo que me esté gritando? Que te esté gritando y que solo te quiera al final porque simplemente tuviste un cambio físico en tu vida. O sea, no te quiso. Es que no sé. No te quiso cuando estabas así normal, porque no fea, o sea, normal, como una mujer normal. No te quiso. Entonces cuando te operas ahí sí te quiere y tú sientes de verdad como mujer que un tipo que te quiera por un cambio físico es alguien que vale la pena. O sea, que te lleguen a querer porque te ves así, wow, pero antes cuando te veías normalita no te querían, no, loco, o sea, lo que llaman un poquito de dignidad, ¿no? ¿Qué piensas sobre la Vecinos de Caracol? Yo no vi vecinos, Fabiancho. Me arrodillé el paciente de Gavilanes y terminé de streamer, bro. Y recuerden, no es lo mismo con la hipola que pola. En la segunda parte igual te ponen los cachos, imagínate. Imagínate, loco. No hagan eso, gente. Lo único que les puedo decir es no hagan eso. Jamás tengan un cambio físico en su vida por agradarle a alguien. No dejen que la dignidad prácticamente les caiga hasta ese punto. No hagan un cambio físico, menos si el cambio físico implica un tema quirúrgico. ¿Sí? Que usted lo quieran como es, y si ya usted se opera y se quiere esto, pues bueno, te quisieron como eras, ahora no lo vas a votar que porque ya te sientes, mejor dicho, una mamacita, ahora lo voto porque siento que este ya no está a mi altura o cosas así. Gracias, Joaquín Ismael Gamboa Aguilera, por tu rocket. Pero parce, no hagan cambios físicos en su vida por agradarle a alguien, loco.
Si son naturales, bueno, de pronto, ¿a qué me refiero con un cambio natural? Pues el ejercicio, ¿no? Ejercicio, toda esa cosa, para uno sentirse chimbita, toda la cosa. Pero si ya te vas a meter un cambio quirúrgico por agradarle a alguien más. Creo que hay algo mal en ti, bro. No, seamos coherentes, loco. Todos sabemos que Betty necesitaba la tonería de pintura. A ver, sí. Pero ¿cómo la trataba el man este cuando la vieja era así? ¿Cómo la trataba, loco? Entonces ahora, porque si está linda, ahí sí venga, ahí sí estemos, ahí sí esté conmigo. No, hombre. Cuaco, gracias por decirle ahí, papá. Hombre, el Cuaco cambió foto de perfil. Eso es una novedad. Eso es una novedad. El Cuaco ha cambiado su foto de perfil. Te deseo muchos éxitos y buenas vibras en tu stream. Te mando un fuerte abrazo. Saludos. Dale, Cuaco, papurro. Definitivamente. Dale, Joaquito. Gracias por ese Notify, crack. Gracias por ese Notify. Followers de 330 días del Joaco, parce. Muchísimas gracias, Joaco, por esos 330 días. Entonces, sí, gente, eso les digo. A ti le decían la culpa. Nadie la quería decir. Huevón este. Pero qué cagada, loco, qué cagada. Pero sí, son cosas que pasan, ¿no? Pero sí. Y ahí está. Ahí está. ¿Qué más les puedo decir? Ahí está. Ahí está. Uy. Y bienvenidos al stream. Venga, estoy pensando hacer directo como temprano. Como en las mañanas. Lo que pasa es que en las mañanas, parece. No sé qué jugar en las mañanas. No sé qué jugar en las mañanas, pero estoy pensando hacer directo como temprano, Iris. Lo que pasa es que en la mañana las interacciones casi no hay, ¿no? Interacciones casi no hay en las mañanas, parce. Y ahorita de pronto por esta ausencia que tuve, menos. Joaco, gracias por ese likeazo, Joaquiño. Bien, bro, aquí estoy en mi casa comiendo una hamburguesa guayana, hawaiana con mi agua de horchata. Y escuchando un rato a Javier Solís, la canción se llama Mi Bello San Juan. Hombre... Bonitas, bonitas canciones, Joaco. Bonitas canciones, papurro. Ya, gracias por compartirme, crack. Muchísimas gracias, Joaquito, por compartir el directo. Gracias, Joaquirros. Perdón, bro, me dio una baja de presión. Gracias, Joana Rey, por tu rocket like. Me dio una baja de presión. Voy con... Parche, bueno, ahorita apenas termine te escribo. Te escribo, parce. Apenas termine ahorita te escribo, parce. Hombre, Dios. Dale, que te vaya bien. Te mejores. Estás pendiente ahí, parce, que yo ahorita te escribo. Yo a mamacita, rey, ¿qué pasa, Joita? Bienvenida al stream. ¿Cómo estáis, Joa? Ahorita al mediodía... Un directo sabroso de que... no sé, algo tendrá que surgir, ¿no? Pues vamos a ver. Porque es que al mediodía o están estudiando, o están trabajando, o están haciendo algo, loco. Toca mirar. Toca mirar, parce. Ay, quítate, hombre. Toca mirar, bro. Cambié foto de perfil. Ayer estaba en el directo de Angélica Carcaptor. Me regaló mi sync por compartir su directo. ¡Wow, bro! No sé quién es ella, pero ¡wow, bro!
¡Bro! ¡Qué bien, Juaco! A mí me dice bienvenida. ¡Ah! Bienvenida. ¡Ah! ¿Cómo estás, Joa? Bienvenida. ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va Medash? Dios, ¿cómo vas? Ahí está. ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo va esas tierras? ¿Cómo va esas tierras? ¿Cómo va esas tierras de bello? Tin, 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 tin. Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Reporte uno, se te echó la... Escuchas cómo te... Escuchas cómo te... Escuchas. Gracias, José Caro. Gracias, José Caro. Parece que tengo un spray que no me lo he echado. Y me va a tocar desperdiciarlo porque no tengo espacio. Me va a tocar desperdiciarlo porque no tengo espacio, locos. O tal vez no. Vamos a mirar. Juegas muy bien, bro. Gracias, Juaco. No, sí, sí, me toca desperdiciar el spray. Bueno, nada que hacer. Nada que hacer, tío. Hay 43. Bro, voy a caminar a las sábanas. ¿Qué sábanas pongo, bro? Ponte unas sábanas ahí color kaki. Color kaki para que no se note el rastro que vamos a dejar, bro. Para que no se note el rastro que vamos a dejar. Ponte unas color kaki, bro. Color kaki. Bien, señora, ya es mi segundo día en el nuevo trabajo. Y voy muy bien. Ay, claro que sí, es cierto. Entre toda esta vaina se me olvidó preguntarle qué mole ha ido. Hombre, Joa, parce, qué bien. Ah, qué chimba, parce. O sea, todo salió perfecto. Todo salió perfecto. Juniorcito, gracias por ese like, caso. Hombre, Joa, me alegro. Me alegro, me alegro que todo esté excelente. Entre todo eso a mí me olvidó preguntarle. Venga, y si sale definitivamente. Digo, ¿no? Hola a todos, buenas noches, ¿cómo andamos, mi hermano? Juniorcito, gracias por la compartida, nene. Gracias a todos los que comparten. Alfita, dímelo, Juniorcito, papá, ¿cómo estás? ¿Te cuentas? Amigos, ¿qué? Rea, clea, y si rea, y culea, no rea. Loco, ese comentario salió... Cevitas, ese comentario salió como en las sombras. No sé por qué. O sea, la gente no lo puede leer. Yo sí, pero la gente no lo puede leer. Entonces, no sé, bórralo porque de pronto te banean. Pero la gente no lo puede leer, yo sí. Y eso que está escrito con letras y todo, loco. Pero yo de ti mejor lo borro. Uno nunca sabe. Uno nunca sabe, Ceviñas. Me salió comentario en la tombras. Ay, joder. Hay que apuntar siempre a tener algo mejor. Exacto. Como yo. A ver, gente, no olviden compartir el directo. Se los agradezco. En un grupo de WhatsApp, donde sea, ahí. Ahí para aumentar el alcance de la página. Tan, tan, tan. Oh, Carlos. Carlos. Venga, ¿y Andrés Bosque? El Andrés me preocupa. El Andrés me preocupa esa inactividad. Esa inactividad de esa señora me preocupa. Yo estoy súper contenta. El apoyo que dan es tremendo. Y bueno, más a mi experiencia todo mejora. Parce, qué bacano. Qué bacano. No, claro, o sea, el cambio debe ser brutal. Con lo último que me contaste, que estaba pasando y todo eso, el cambio debe ser bestial, Joa. Bestial. Qué bacano, parce. Qué bacano eso. Alfa, ¿has visto la película de Constantine? No, loco. No, tengo que buscarla. En algún momento lo pondré. Ay. Eso es por... A ver, eso ya lo leí. Voy a poner la de tigres, porque no se notan mucho. Ay. Hágale. Pero esas son difíciles de lavar. Esas son difíciles de lavar.
Alfa, ya lo borré. Ah, usted lo veía. Hágale, José Caro. Hágale, todo bien. Ahí fue. ¡Baje! Se huyó. Gracias, José Caro. Yo lo compartí en el grupo de AA. ¿Será que sí bien? ¿En un grupo de AA? ¿AA? Ok, fresco, todo bien. Igual lo borran. Ahí está. No, es que no quiero que los baneen, parce. Hola, Sajizajet. Bienvenido. No olvides darle al like. No olvides reaccionar con su poderoso like. Pam, pam, pam. Entonces quedamos en derecha, derecha. Izquierda, izquierda, ¿no? Ah, no, derecha, solo un derecha. Joder, se me olvidó. Solo un derecha. E izquierda. Izquierda, izquierda. Grupo AA, Alcohólicos Anónimos. Ah, ya. Pran. Vamos a ver si avanzamos, gente. Hasta aquí llegamos ahorita. Hasta aquí fue que llegamos ahorita. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo nos va? Porque este puerco se bugueó ahorita y F. Triple A. Ah, pues que triple A ya son los que están en la mala, loco. Triple A ya son los que están en la inmunda. A ver. Listo. Perfecto. Said. Ahí está Said. Said en el chat. Señora, ¿y ahorita qué va a jugar? No sé cuánto voy de directo. Una hora y media. Una hora y media a la noche. No sé, voy a preguntar en el WhatsApp si alguien quiere jugar Stumble. El Stumble, guys. Si hay gente que... Si hay gentecita para jugar, juego eso. Si no, pues ya mañana nos vemos con otro stream. Una hora 37. Eso de triple A es de pelea, Salva. ¿En serio? A ver. No me lo comió. No, parce. ¿Me mató? Párate. Párate. Dile. Bueno, al menos acabar el juego, ¿no? Al menos acabar el juego. No quedar ahí como que ni un speedrun podemos terminar. Bueno, al menos lo vamos a acabar. Confirm. Una victoria, bro. Gracias, Juaco. Pero apúntele bien. Es que yo lo hago de la forma más difícil. La forma más difícil es cuchillo, papurro. La forma más difícil es cuchillito tenedor.
Ay. Hijos de la 3000. Date. Ay, ¿yo para dónde voy? No jodas. Casi que no, ey, casi que no. Venga, si agarra las matas. Vamos por ese chichi, vamos por ese chichi. Espera, espera, que me toca echarme eso. Casi que no, puerquiños. Ay. Señora, mejor vaya por medicina, está en caution. Me eché esas dos, papurre. Me eché esas dos, papurre. Shock the system. Shock the system. Vamos a ver. Gracias, Abner Sarmiento, por tu rocket like. Abner, gracias por ese like. Caso, Abner. Gracias, papá. Gracias por ese like, Abner. I-O-U. ¿Qué? ¿Qué putas? ¿Qué putas los de caro? Pensar que esa máquina la cambiaron por un arma. Ay, pesado este. Caiga, caiga, caiga. Vale. ¿En serio? Yo también llegué al apocalipsis. Ese cara ya, ese cara ya, hombre, hombre. Hombre, toca serio, serio, serio en el chat. Ese carito mañana tiene exposición, por eso... Dijo esos lindos carajo. Ay. Mañana tiene exposición de las vocales. Es el mejor sin miedo al éxito. Ahí está Juaco. Está Juaco, crack. 48-19. Gran victoria, bro. Gracias, Joaquirris. Ay. Ay. Ahí está, espera. Speed. Pram. Bueno. ¿En cuánto tiene récord Alpiña? 47-17, loco. Complicado. La verdad es complicado. 47-17, complicado. Complicadillo.
Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000. A ver. GG, buen final, bro. Gracias, Juaco. Ese es el examen para pasar a la primaria de José Caro, bro. ¿Y ahí qué? No, va bien. Va bien. ¿O cómo las dijo? A, E, I, O, U. Bueno, le faltan dos letras. Le falta la A y la E. Tienes que enseñarle la A y la E, bro. Tienes que enseñarle la letra A y la letra E. A, E, I, O, U, bro. Por favor. Por favor. Gracias, amigo. Buen récord. Eres el mejor. Gracias, Juaco. Sí, el récord como lo tengo, 47-17. Pero pues, la verdad, es difícil de superarlo de nuevo. La verdad. Trin, trin. Pam, 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 pam. Pararararararan. Pram, 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 pram. Pran, 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 pran. Ping. Pring. Pran, pran. Bueno, ustedes dirán, ¿y ahora qué? Vení, José, apréndete eso bien. O te llevo donde tu tío y él tiene el arnés puesto, usted verá. Buena, Alfa. Gracias, José Caro. Gracias, José Caro. Gracias, Alex Lima, por tu Rocket Live. Hola, Alfito. El cumpleaños, cumple 26. Ome. Ome, ome, ome. Soy mayor que tú, bro. Venga, yo ya, la verdad, cuando la gente dice su edad... Cuando la gente dice su edad... Y uno sabe que uno es mayor, uno ya se siente viejo, loco. Uno ya se siente viejo, pero Alexito Lima, papurro, feliz cumpleaños, nene. Papurro, Alexito, gracias, loco, por seguirme, por siempre estar acá, por ser alguien incondicional, parce, por estar aquí, juegue lo que juegue. Puedo estar jugando Bob Esponja y aquí está, Alexito, parce, muchas gracias. Que tenga un feliz cumpleaños, unos felices 26 años. Que la pase muy bien, que la haya pasado muy bien. Y nada, loco. Las mejores bendiciones para ti, loco. Las mejores bendiciones para ti. Que vaya súper, súper bien, nene. Deseamos todos en esta reunión. Tus amistades llegaron a ti. Ahí está el éxito, nene. Te felicito, loco. Te felicito, papurro. Te felicito por esos 26 años de hispana. 48-44, efectivamente, me pasé ahí 5 segundos en activar el coso este, pero bueno, ahí está. 48-44, gente. Eso desde que tenga cédula es lo de menos. Parce, es que ya mucha gente dice, uy, Alfita, cumplí tantos. Y yo, uy, loco, soy mayor. Yo sabía que obviamente iba a llegar a esta etapa, pero cuando ya es como muy frecuente, cuando es como muy frecuente que las personas te digan su edad y uno sepa que uno es mayor, uy, loco, no sé, ya es como muy curioso. Jonathan Alexander González, gracias por tu like, por la compartida también, loco. ¿Quién cumple? Alex Lima, que es un seguidor aquí de la familia. Que cumplía 23 años. Pero bueno, nada. Yo agradecido de que me hayan acompañado aquí en este regreso de los directos. Con mucho corazón, créanme. Con mucho corazón, con mucha fuerza estoy acá. Y a seguirle dando, parce. A seguirle dando. Me despido de los que estaban ahí en las sombras. De Joa. Que bienvenida. A José Caro. Al Andrés Woz, que no sé qué pasó. Al Jonathan González. Al Jonathan Ponce. A Cevitas Cortés, gracias, loco. A Juaco, gracias, Joaquín, por haber estado aquí en el directo, papá. Luchito Mogollón. Todos, muchas gracias por haberme acompañado. Tengan una excelente noche de domingo, que mañana se levanten con toda la energía. Exiton, papá, gracias. Gracias por haber estado ahí, Exiton, en las sombras. ¿Ya te vas? Sí, Luchito. Sí, ya, Luchito. Ya nos vamos.
probablemente haga un stream ahorita, no creo, porque no creo que la gente confirme ahorita para jugar algo. Yo creo que ya mañana. Entonces, de mañana arrancamos con toda. Voy a hacer un directo en el baño, estoy como suelto, qué asco. Estás fácil, cuida, hágale, José Caro. Chao, señora, cuídese. Chao, Joyita. Cuídese, papurro, lo vio tu morro. Gracias, Joaco. Gracias, Jonathan. Descansa, bro, y que tengas un feliz domingo, eres el mejor. Gracias, Joaquito. Gracias, gente. Los voy a dejar con Andrus Play, por si lo quieren ir a ver. Los dejo con el Andrusito y nos vemos en un próximo directo. Gracias por haber estado aquí, nenes. Hasta la próxima. Y Shaolin, pingüín, oprima el botón unirte. Shaolin. Gracias, Dina Marcela Yepes, por tu Rocket Like. Entrar en menú, tienes la marcha del Nemesis. Es un poco tedioso, pero es una buena opción. Federico Rosario Central, ahí, el hijo de Luchi. El hijo de Luchi, gracias, Fede. Y...